Hola, Dios te bendiga. Te hacemos la bienvenida nuevamente a este tu programa, Unidos en el Amor de Cristo. También te queremos recordar que estamos agradecidos aquí con el canal 38, donde usted puede hacer su donativo aquí a la dirección KSCE TV 38 2201 East Wyoming Avenue. Si usted quiere mandar su cheque, su money order, se le agradecería para que programas como estos puedan seguir llegando a tu hogar para que podamos transmitir. Su servidor, el pastor Sergio Ávila, al igual les presento a los pastores. Soy el pastor José Rodríguez, de la Iglesia Unción Divina, ahí en Tornillo, Texas. Que Dios me los bendiga. Soy el pastor Lorenzo Martínez, del Ministerio Alcance y Esperanza. Que Dios me los bendiga. Amén. Y en esta mañana vamos a estar tocándoles un tema interesante. Nosotros le pusimos por título En contra de la adversidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido adversidades, hemos pasado por dificultades? Y Dios nos manda una comisión, nos encomienda algo y nosotros tenemos un poco de temor, tenemos un poco de dudas de lo que Dios quiere hacer a nuestras vidas. Así le voy a pedir que vaya con nosotros, va a Mateo 14, 22 al 24 y vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Después de la lectura vamos a estar poniendo este estudio en las manos de Dios. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 14, versículo 22 del libro de Mateo. Dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotado por las olas porque el viento era contrario. Nos vamos a estar enfocando en estos versículos y así vamos a orar para poner este estudio en las manos del Señor. Padre, venimos en esta preciosa mañana, Padre, agradeciéndote porque nos das oportunidad, Dios, de exponer este tema, Dios, para que la audiencia, Padre, se pueda edificar, cualquier persona que esté pasando por una lucha, Dios, por una prueba, que a través de tu Espíritu Santo, Padre, tú puedas obrar, a través de nuestros labios, Dios, que seas tú y el Espíritu Santo guiándonos en esta mañana y todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Oh, y así vamos a estar entrando a este tema. En este tema los historiadores hablan constantemente de que Jesús y los discípulos acaban de multiplicar el pan y los pescados y dice que ellos se iban apartando de la gente, ellos se estaban distanciando, pero yo quiero que notes algo tremendo aquí. Jesús le dice a los discípulos que vayan, él les dio una orden, los discípulos no estaban yendo por gusto, porque tenían deseo, Jesús les dijo, necesito que se suban a esa barca y vayan al otro lado de la ribera. Cuando los discípulos van, usualmente ellos empiezan y le dicen a Jesucristo, vamos a ir, Señor, al otro lado porque estaban siendo obedientes a lo que Jesús les dijo, pero yo quiero que notes algo y me gustaría enfocarme en el, en el versículo 24. Dice, y a la barca estaba en medio del mar azotado por las olas porque el viento era contrario. ¿Cuántos de ustedes ya han sentido que cuando Dios te manda a hacer un propósito, siempre viene el enemigo y te levanta una adversidad? Te levanta una lucha. Ellos iban en obediencia a Jesucristo y en medio del mar dice que se levanta esta gran tormenta y las olas empiezan a levantar y ellos se empiezan a asustar. El enemigo, cuando Dios te manda una comisión, el enemigo siempre va a querer levantar algo que te paralice, algo que te atemorice, algo que te haga dudar del propósito que Dios te mandó. Amén. Y me gustaría mencionarte algo que es bien. Uh, tremendo en este tiempo hay una diferencia entre una lucha y entre una prueba y mucha gente no puede identificar lo que es una lucha y lo que es una prueba yo le mencionaba y compartía con los pastores antes de iniciar el programa la lucha es cuando dios te manda una comisión un propósito un objetivo y el enemigo quiere venir a causar adversidad a través de esa lucha una prueba es cuando tú, como persona, tienes que cambiar algo dentro de ti, que tienes una falla y el Señor te pasa por el desierto para que tú puedas salir de esa prueba, para que tú puedas salir de esa adversidad. En este caso, el enemigo se levantó en contra de ellos porque podemos ver en el versículo 27 que lo que venía después de ese mandato que Jesucristo les había mandado es que iba a haber sanidad. Iba a haber sanación, iba a haber liberación. O el enemigo quería robarles esa duda. Y quizás tú que estás en casa, ¿cuántas veces el enemigo te ha querido paralizar cuando Dios te encomienda algo? ¿Cuántas veces te ha querido paralizar el enemigo cuando Dios te manda hacer una tarea específica? ¿Usted qué Amen. piensa, Pastor? No, muy cierto. Verdaderamente, bendito Dios, es algo, algo muy serio que cuando Dios quiere usar. Al pueblo de Dios siempre va a haber adversidades, siempre se va a levantar el enemigo, se levanta, aleluya, todo lo contrario a que nosotros quisiéramos que todo estuviera libre, pero aparentemente cuando Dios va a usar a alguien, se levanta el diablo. Se levanta el enemigo para que tú no puedas proceder hacia adelante, para que no puedas, si tienes metas, no logres ni una. Mm -hmm. Entonces podemos ver que cuando el Señor dice ve, tenemos que ir, y cuando somos obedientes, Amen. aleluya, el enemigo se levanta y dice no, y él quiere oponerse para meter toda la, 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 la imposición, para meternos a duda. Y desanimarnos porque tenemos que recordar que el diablo vino para matar, robar y destruir. Mm -hmm. Entonces si Él viene a eso, nosotros venimos a edificar, nosotros venimos a levantar. Entonces Él se va a oponer para que nosotros no podamos lograr lo que Dios nos está dando, pero tenemos que confiar en Dios y ser más que vencedores en Cristo Jesús para seguir adelante. Amén. Mm -hmm. so una de las cosas que a mí me enseña la palabra del Señor, amén, es que el mar de Galilea, amén, era conocido como sus tormentas eran repentinas. Y en, y en esa tormenta, hermanos, amén, Jesucristo no estaba en la barca con los discípulos. En otras palabras, lo que le que entender, amén, que los problemas y las situaciones y las tormentas de repente vienen a nuestras vidas, amén. En el versículo 25-27, amén, como está diciendo el pastor, podemos mirar que Jesucristo, amén... Ayuda a consolar a sus discípulos. Es una de las cosas que el Señor viene en medio de nuestras tormentas, amén, cuando viene la tormenta en contra de nosotros. El Señor todo el tiempo está ahí, hermanos, amén, para verdaderamente para consolarnos, para darnos ánimo, para darnos esa palabra, esa palabra de fe que fue lo que, lo que el Señor hizo con Jesucristo. Porque dice: si a la cuarta vigilia era aproximadamente como entre supuestamente entre las tres, cuatro de la mañana, ahora pónganse a pensar a usted. Yo sé que cuando ya pasa el día... En la noche es cuando nuestra mente empieza a trabajar, amén. Y es cuando empezamos muchas de las veces como a dudar, amén, del problema de la situación que se levantan en contra de nosotros. Muchas de las veces ni dormimos, es más, por estar pensando nomás en el problema y la situación, ¿no? Entonces dice que Jesús vino a sus discípulos cuando la barca estaba en medio del problema. Muchas de las veces, hermanos, el problema y la situación nos empuja más al medio, amén en vez de, de empujarnos a, hacia la salida, como que el problema de la situación nos empuja más todavía al problema de la situación. Entonces, como decía el pastor aquí, yo nos empuja más al problema de la situación en medio y es cuando más o menos empezamos a dudar verdaderamente el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Amén. Y qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Qué tremendo es cuando el enemigo quizás viene y nos quiere levantar esa duda. Porque fíjese, qué tremendo que estos discípulos acababan de repartir y mirar un gran milagro que Jesucristo había hecho. Había multiplicado los panes, había multiplicado los peces. Y ellos acababan visiblemente de ver el poder que había en la boca, en el hablar, en la autoridad de Jesucristo. Y cuando Él los manda, quizás de nosotros, Jesucristo. Cristo quería ver qué tanta madurez ellos tenían, porque Jesús ya no se encontraba con sí. ellos. Y a veces, quizás tú te sientes solo y piensas, Jesús no me respalda, Jesús siempre va a estar respaldándote. Y en el 27 me gustaría leértelo, porque algo que mencionaba el pastor a Navi decía, pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tener ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces Jesucristo te ha mandado y te ha encomendado a que levantes tu ministerio quizás, a que te levantes como líder de mujeres, de varones, quizás de la alabanza y te da un temor y empiezas a dudar que tú no eres capaz de hacerlo? Así como Pedro dudó y dijo, ¿sabes qué, Señor? Quizás. No puedo y se asustó por la tempestad, se asustó por todo su alrededor. Pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Jesús te dice, yo soy el que Amén. te está hablando, yo soy el que está aquí, yo soy el que te está respaldando. Y como hombres de fe no debemos de dudar de ese amor y de esa misericordia que Jesucristo nos manifiesta a través de compartirnos un don, un ministerio. ¿Qué piensa, apóstol? Oh, pues muy cierto, bendito Dios, porque la Biblia nos dice, "No temas", dijo Amén. Jehová, "No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy el Dios que te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a guiar, te va a levantar, te va a mostrar, te va a revelar." Entonces, cuando confiamos que Amén. Dios va a hacer algo, que Dios te está llamando y dice, "Híjole, pues qué haré? Déjame decirte que Pedro se salió de la barca donde estaba la seguridad. Si eres tú Jesús, yo quiero caminar. Uh -huh. Llámame, pues yo te estoy llamando, le dijo, ven. Uh -huh. Y empezó a caminar. Entonces, conocemos la historia que se empieza a hundir, pero ¿qué es lo que hizo? Sálvame Jesús, sálvame. En otra palabra, uh -huh. muchas veces nos queremos quedar sentados en nuestro confort Amén. y no nos queremos mover porque no que si me pasa esto y se si me me ofende no sucede esto pero es necesario salirnos del confort y caminar Amén. y si te empiezas a hundir qué vas a hacer lo mismo que Pedro Señor sálvame y quiso Jesús le dio la mano Pastor Amén. le dio la mano no dice que le metió un, una soga le dio la mano y lo levanta y qué es lo que sucedió lo cargó en brazos no, lo cargó en brazos Amén. caminaron a la barca de nuevo Quiere decir que si tú te hundes, y le clamas a Dios, Él te va a dar la mano y te va a levantar sí. y va a caminar contigo para ponerte en el lugar donde te vas a sentir seguro, porque la presencia de Dios va a estar a tu lado, ahí Jesús contigo. Pero una, una de las cosas que yo puedo mirar también aquí, hermano, es que Jesucristo enseguida le habla. Amén. Pero una de las cosas que, que estoy mirando es que dice, hace que Jesucristo cuando le habla, le habla con su palabra. Y fueron palabras consoladoras, Amen. porque mire sí. lo que dice: tener ánimo. Yo soy, no temáis. Y también se me viene la escritura, hermanos, cuando Dios le hablaba a Moisés. Amen. Dice, oye, dice, pero qué voy voy a ir al pueblo, pero ¿qué les voy a decir? Pues tú les vas a decir que yo soy el que soy. Es tremendo. Lo mismo, era, sí. lo que viene siendo lo mismo. Era. Jesucristo lo que hace con sus palabras fueron palabras de, 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 de consolarlos, amén, de que no tuvieran ya el me, el, el miedo. Pero aquí hay dos cosas, aquí hay dos razones, hermanos, para, para, para deshacernos de ese temor. Primera razón, tal vez el problema no era tan grande como ellos pensaban. Sí. Tal vez usted y yo tenemos temor, amén, porque tal vez... Exageramos muchas de las veces las cosas, entonces el problema no puede ser tan grande. Pero muchas de las veces nosotros el problema lo miramos tan grande que pensamos que nunca vamos a salir de ese problema y de esa situación. Tal vez hermanos, amén, no era tanta la tormenta que se había levantado. Tal vez este Pedro no tenía tanta fe y era la fe, amén, la por falta de fe, pero es lo que lo estaba hundiendo más bien. Y eso es lo que nos pasa muchas de las veces en, en, en nuestro caminar con Jesucristo. La falta de fe es la que nos hunde en el problema y la situación. Tremendo. Amén. Tremendo. Y cuántas veces, ¿va? no dudamos cuando Dios nos llama y como hijos, como hombres naturales, va, terrenales... Dudamos que Dios fue el que nos llamó y dudamos que donde Dios nos mandó va a haber una recompensa. Y algo que me gustaría enfatizarme un poquito, ¿eh? por eso pusimos en contra de la adversidad, siempre que Dios va a traer una gran bendición, siempre que Dios va a traer un resultado positivo, siempre va a venir la lucha o la oposición de Satanás para hacerte creer que tú no tienes parte ni suerte ni poder en el nombre de Cristo Jesús. Y me gustaría leerte este versículo, que es el uh, versículo... El versículo 35, me gustaría leer, tú le dice cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que le tocaron quedaron sanos. sanos. Imagínense cuando sí. llegaron al otro lado de la ribera iban rompiendo una gran bendición, el enemigo los quiso paralizar levantando esas olas, pero porque había un gran resultado al final, había una gran bendición al final. Jesucristo estaba a punto de libertar endemoniados y sanar bastantes enfermos. Siempre que Dios va a traer un res resultado positivo a tu vida, el enemigo te va a hacer creer que tú no eres grande en el nombre de Jesucristo. El enemigo va a levantar esa lucha para hacerte dudar de las capacidades que Jesucristo con hechos, ya te ha comprobado, pastor. Muy cierto, porque una palabra nos dice que el diablo vino como león rugente, amén, para desanimarnos, para tumbarnos. Entonces tenemos que reconocer que verdaderamente el amor de Jesús está en nosotros, tenemos que reconocer que Cristo nos ama de tal manera, ¿verdad? Que, que Él dio su vida por nosotros. Entonces... Si sabemos y entendemos que el enemigo se va a levantar, la oposición siempre se va a levantar. Y si tú estás alineado bien con Cristo, la oposición o lo que te aviente, los dardos que aviente el enemigo, no te van a tumbar, porque vas a estar bien alineado con Cristo y vas a estar fuerte. Pero si hay un resbalón... Y hay una duda y la fe empieza a decaer. Tenemos que clamar a Dios. Clama a mí, yo te responderé. Nos dice la palabra. Entonces, tenemos que clamar a Dios para que venga su mano poderosa y nos vuelva a levantar. Porque es mejor clamar a Dios que decir: No, pues aquí me rindo. No te rindas, no somos de los que nos rendimos. Amén, no somos de los que retrocedemos. Somos los que vamos adelante, pase lo que pase. Y si Dios te está llamando como pastor, o si tú eres un pastor que andas desanimado, yo te digo en esta hora, varón, eres humano y todos pasamos por estas luchas. Aleluya, porque queremos hacerlo todo para Dios. Pero recuerda una cosa: que hay pastores que quieren orar contigo juntamente, no por ti, sino juntamente contigo, para que tú te vuelvas a levantar, para que vuelvas a confiar como siempre lo has hecho, porque Cristo te ama de tal manera y Él quiere usarte, porque Dios tiene cosas, aleluya, que necesita que tú hagas para que su nombre sea glorificado. Bendito Amigo, Dios. Pero una, una de las cosas en el 28, hermano, mira lo que se, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Una de las cosas que yo puedo mirar aquí, no que tal vez pero como que todavía dudaba, porque recuerde que primero miraron un fantasma y muchas de veces los fantasmas de los problemas y las situaciones, hermano, no nos deja mirar verdaderamente la claridad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo imagino aquí que Pedro como que dudó y le dice Señor, bueno, dice Señor, como que probó a si era Jesús y te manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O tal vez si no, tal vez a ver si no era un fantasma, o tal vez con, el, con, con tanto temor que tenían podían estar mirando, este, ¿cómo se puede decir, ilusiones? Sí. No. Pero una de las cosas que Pedro le hace la pregunta, pero su fe en Jesús era uh, remarcable y Pedro responde a la voz de Jesús. Pero aquí, aquí está la clave, hermanos, amén. Porque ahí en el 29 Jesucristo le responde y le dice ven. Allí es donde muchas de las veces nosotros fallamos en la palabra de Dios. Fue como también aquel tiempo donde, donde Pedro estaba, venía, de, venía de pescar. Y Jesucristo le dice, hey, voy a amar adentro. Pero, Señor, si pescamos toda la noche. ¿Tú qué? Yo me imagino a Pedro en su mente, no, pues, ¿tú qué sabes, Jesús? Si yo he sido pescador toda mi vida. Sí, amen. Pero en tu palabra, Señor, dice, voy a echar la red. Y ahí fue donde, donde, donde se recogió aquella gran bendición, hermano. Cuando obedecemos a la palabra de Dios... Amén, ahí es cuando acciona nuestra fe y también ahí es donde nuestro Señor Jesucristo, amén, verdaderamente actúa a nuestro favor. Y una de las cosas que, uh, y Pedro desciende de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, Pedro empezó a caminar sobre la palabra que Dios le dijo, ven, él creyó en la palabra, amén. Pero ahí en el 30 podemos mirar, pero al ver fuerte viento tuvo miedo. Amén, esto a mí me muestra que todavía estaba el viento y que las olas azotaban la barca y comenzó a hundirse Pedro en la barca. En otras palabras, hermanos, como que también Pedro empezó a dudar cuando le dice, Señor, le dice, ven. Entonces, cuando el Señor te dice, ven, confía en mí, cree en mí, yo soy, yo soy tu Dios. Amén, ahí es cuando estaba diciendo el, 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 el pastor Sergio que dice que se empiezan a levantar los problemas y las situaciones, ¿por qué? Porque nos quieren paralizar, para no creer en la palabra cuando el Señor nos dice, hey, "Ven, confía en mí, yo soy tu Dios." Y muchas de las veces los problemas, las situaciones, todo lo que viene en contra de nosotros en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el hogar, amén, nos quieren detener verdaderamente para confiar en el Señor, hermano, y tener esa esperanza y esa fe. Amén qué tremendo es va cuando Dios nos habla y la primera cosa ahorita mencionaba el pastor lo primero que viene el enemigo y viene a meternos es la duda esa es la primera cosa que el enemigo va a levantar en una lucha cuando te estás enfrentando en una posición del enemigo va a venir a meterte una duda a dudar en tu identidad a dudar en el llamado que Dios te llamó quizás tú ahorita eres un líder y te quieres Proclamar o quieres en el nombre de Jesucristo que en el futuro Dios te use como un ministro, como un evangelista. No dejes que la duda del enemigo venga y caiga sobre tu vida, porque Dios tiene propósitos grandes para cada uno de los que nos está viendo y quizás nos vas a ver en una repetición o no se nos estés viendo ahorita, pero el Señor ha proclamado que va a ser de bendición para cada Amen. una de nuestras vidas. Me gustaría enfocarme un poquito en el 26. Dice: Los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. fíjese qué tremendo es esto. Cuántas veces nosotros miramos moros con tranchetes cuando no están ahí. A veces nosotros mismos provocamos los obstáculos porque dudamos en nuestra propia capacidad. Amen. Empezamos a decir: Es que no voy a poder porque no traigo para la gasolina. Es que no voy a poder porque el pastor no me llamó. Nosotros somos los que tenemos que actuar. Y dejar de ver cosas que no están ahí, porque nuestra propia mente, que dice la palabra de Dios, que es la peor lucha que tenemos en nuestra propia mente, somos nosotros mismos a veces los que generamos imágenes o obstáculos que nunca han existido ahí. Nosotros nos limitamos y empezamos a buscar excusas para consentir ese miedo que sentimos. Y yo creo que es hora que nosotros, como hijos de Dios, le demos rienda suelta a nuestra fe, que digamos, yo creo en el poderoso nombre de Jesucristo, yo creo que Jesucristo me llamó y soy capaz de hacer esto y más. Amén. Sí, porque lógicamente la fe empieza a decaer. Pero ¿en qué estamos creyendo? Estamos creyendo en un Dios que no miramos, un Dios que no podemos palpar. Es un Dios invisible. Y la Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que tomar la poquita fe que quizás haya en su vida pero ponerla en acción, lo que le llaman la fe rema, acción, fe en acción, y cuando ponemos la fe en acción es porque Dios va a hacer algo. Tú la pones en acción sin ver, sin saber qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, pero nos movemos por fe, como quien dice con los ojos cerrados y esperar que Dios Haga lo que Él quiere hacer en nosotros, pero tenemos que dar el paso, nosotros, primeramente, ese paso de fe, creyendo que Jesús, conforme Él nos llamó y nos dijo: Ven, tenemos que poner esa fe. Fe rema, fe en acción para poder hacer lo que Dios quiere. Se levanta la oposición, viene la lucha, viene el enemigo, pero sabe una cosa, cuando usted pone esa fe rema, aleluya, el diablo va a tener que huir porque él va a saber que su fe está puesta en Cristo 100% y el diablo no puede hacerle nada porque cuando está su fe, esa fe rema, el diablo batalla porque sabe que la protección divina está sobre usted. Porque usted fue llamado por Dios, así que Amén. hay que hay que venir a las reuniones, créame, va a ser de bendición. Una, una de las cosas que y me da risa sabe por qué, brother? porque la misma palabra del Señor, cuando se levantaban las tormentas, dice que Jesucristo mandaba a callar a los vientos y me pregunto yo esta pregunta. Digo, si, si, si los vientos obedecían a Jesús, Aleluya. ¿por qué será que los cristianos no podemos obedecer al Señor? Y la otra cosa que me llama la atención, que los mismos demonios sabían quién era Jesucristo. Amen. Y muchos creyentes no sabemos quién es Jesucristo verdaderamente en nuestras vidas. Y, y eso me lo acaba de revelar Señor ahorita, por pues eso me quedé así. Y, y no es risa de búlga, no sino que es cierto, digo, porque muchas ¿Pilórico? de las veces... Podemos mirar a la madre natula, naturaleza, obedecer a Dios. Y nosotros, que somos hijos de Dios, no lo obedecemos. No obedecemos su palabra, en otras palabras, lo que el Señor habla a nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? <laughs> Qué tremendo es sí. cuando Dios viene y nos habla. Ahorita mencionaba al pastor. Que dice que Bonanza ¿verdad? se quedó sí. todo en silencio porque Jesucristo le dijo simplemente una palabra. ¿Cuántas veces nos tiene que rogar quizás el Señor a nosotros, a ti y a mí, en lo personal, para que podamos creerle firmemente? Este es un día donde Dios nos da oportunidad, no solo a mí, sino también a ti que estás de televidente, para decirle: Señor, yo quiero fortalecer mi fe, yo quiero activarme y no tener dudas, Señor, que eres tú quien me está dirigiendo. ¿Cuántas veces no sería importante a nuestras vidas? A tener una identidad propia dentro de los caminos de Dios. Mucha gente que es hija de Dios, que camina dentro de los propósitos de Dios, caminan sin una identidad, porque no se han dado cuenta que Dios ya los hizo merecedores de esa gracia y no solo merecedores. Ayer hablamos que dice que aún cosas mayores que las que Él hizo somos capaces de hacer en su nombre. Y tú que estás viendo este programa, nos encanta que nos escuches, porque estamos hablando no solo del Rey, sino del Dios Todopoderoso, que nos ha permitido estar aquí sentados compartiéndote esto. ¿Usted qué piensa, doctor? No, es muy cierto. Fíjese que el, el Señor nos da la autoridad a nosotros, nos da la autoridad para hacer las cosas. Entonces, muchas veces, se nos, no sé, quizás se nos olvida que tenemos la autoridad, se nos olvida que el espíritu de Dios está sobre nosotros, se nos olvida que realmente que, que Jesús resucitó entre los muertos, mm. se nos olvida que el sacrificio que él hizo fue para que tuviéramos salvación. Entonces, es algo tremendo que muchas veces como dice el pastor Martínez, no obedecemos a Dios. ¿Y por qué no obedeces a Dios? ¿Qué te pasa? Es necesario obedecer a Dios. Si Dios dice, hay que obedecer a Dios. Si Dios dice, ve, hay que ir. Si dice, no, para allá no, ve para el otro lado, ve. Háblale a esta hermana, dile así, dice Jehová, hágalo. ¿Por qué? Porque es Dios y tenemos que ser obedientes a su palabra. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer lo que quiere hacer. Si Dios nos envía a hablarle a alguien, es porque Dios va a bendecir a esa persona. Y si tú eres una persona que no va a obedecer, un desobediente, y no obedeces a Dios, esa persona, no va a recibir la bendición que Dios tiene para ella. Y tú pierdes la tuya. Tenemos que ser obedientes a Dios para que Dios se glorifique. Porque somos instrumentos de Dios. Somos, so, somos como el vaso. Amén. Aquí se le echa agua. AMÉN SOMOS COMO UN VASO DONDE EL ESPÍRITU DE DIOS ESTÁ SOBRE NOSOTROS Y TENEMOS QUE SER OBEDIENTES A DIOS PARA QUE DIOS SE GLORIFIQUE PEDRO LE DIJO SI ERES TÚ DIME QUE VA Y DIJO VEN Y ÉL FUE OBEDECIÓ LE FALTÓ LA FE PERO CLAMÓ A DIOS Y DIOS LUEGO, luego LO LEVANTÓ es lo que tenemos que reconocer, que Él está ahí para levantarnos, aleluya, para que sigamos adelante. Bendito Dios. Una de las cosas, como decía el pastor Sergio ahorita, no, estos discípulos ya habían tenido muchas experiencias con Jesucristo, Amén. hermano. Sí, Amén. Pero una de las cosas que también yo puedo mirar, hermano, a, a pesar de las, las, las adversidades a través de los discípulos, era que Jesucristo, que se estaba enseñando que confiaran todavía más en Él. Yo pienso que Jesucristo sabía que se iban a levantar las tormentas. Amén. Amén, por eso les dijo, hey, vayan ustedes, yo te los alcanzo. Amén. Y muchas de las veces cuando Jesucristo nos llama al ministerio, hermanos, Jesucristo nos avienta al ministerio. Amén, y dice, empiecen, y ahí voy yo atrás de ustedes. Entonces, cuando vienen los problemas y las situaciones a, lo, a nuestros ministerios, a lo mejor podemos estar ya, ya como dudando, ¿no? Y para eso me llamaste, muchas de las veces nos ponemos como el pueblo de Dios. Okay. Para eso nos sacaste de Egipto, Señor. Para traernos aquí, dejarnos tirados. Yo, yo, yo no creo en ese Dios. Yo creo en el, en el Dios de sus promesas y las promesas verdaderamente se cumplen. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba tirado en, en, en la casa del, del coronavirus el año pasado, amén. Yo empecé a clamar las promesas de Dios. Yo empecé a clamar todas las promesas de Dios sobre mi vida, sobre mi esposa, mis hijos y mis nietos. Yo empecé a clamar la, la, esta bendita palabra de Dios. Señor, tú me dijiste, Señor, que ibas a estar conmigo todos los días de mi vida. Señor, tú me, me has hablado a través de tus profetas, de, de tus siervos. Y yo creo que esas, esas, esas palabras que tú has hablado a mis oídos, porque aún David a mí, le, 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 le dijo al Señor, y me atrevo a hablarte de esta manera porque tú has hablado a mis oídos. Entonces yo le clamaba todas estas promesas al Señor, amén. Y yo sé que por eso el Señor, amén, todavía me tiene parado aquí de pie. Y nos ha dejado de pie a nosotros, hermanos, ¿Sabe por qué? Porque el Señor todavía tiene, todavía tiene, amén, cosas para nosotros. Amén, pues fue bendición, va a estar tocando este tema. Vamos a estar pasando ahorita un video musical. Usted puede llamar a los números que están en su pantalla para cualquier tipo de oración, petición que usted tenga. Ahorita los vamos a estar leyendo al final del programa. Dios me los bendiga de regreso en este tu programa Unidos por el Amor de Cristo. Estamos tocando este tema en contra de la adversidad y al igual te recordamos que la línea de oración está en tu pantalla, el número es 915-532. 8518, para peticiones, oraciones, nos puedes llamar. En este tema vamos a resumir poquito en, eh, en contra de la adversidad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido adversidades ¿va? cuando Dios nos llama a un propósito? Al igual le damos la bienvenida al Pastor Ortiz. Eh, Pastor Rosendo Ortiz, bienvenidos. Amén. Eh, estoy viendo lo que se está tratando ahorita del tema de la adversidad. Eh, en la palabra, la palabra es correcta, la palabra es exacta, y vemos nosotros que aún los discípulos aquí en este capítulo que estamos viendo en el libro de Mateo, era para ellos, era Dios había, tenía un propósito para ellos, y eso es lo que pasa en nuestras vidas. También para nosotros vienen las tormentas, como a ellos los discípulos, había tormentas que se iban a presentar en sus vidas. En medio de los problemas, en medio de los problemas, y también podemos tener nosotros la seguridad y la tranquilidad, que Dios tiene el control de nuestras vidas. Amén. En medio de tu problema, Dios también tiene bendiciones. Sabemos que la adversidad, aún ahorita en iglesias, aún en, en los hermanos pastores, hermanos evangelistas, aún los, las ovejas, tienen problemas, se les vienen problemas a su vida como tormentas que para ellos se les hace imposible. Pero Dios permite a veces las tormentas para que Él nos, nos da a conocer que Él es el que nos saca de las tormentas. Aquí vemos la, la fe de Pedro, pero vemos también que se, se debilitó la fe de Pedro. Pero la palabra correcta que hemos estado oyendo ahorita con los pastores aquí presentes, vemos cuando Jesús le dijo, ven, ven. Dios te está invitando a ti, persona que no conoces a Jesús, ven, aunque tengas problemas, aunque tengas esas tormentas, aunque para ti sea imposible, para Dios es posible. Ven, te dice Dios. Ve, si tienes una Biblia, abre la Biblia y te vas a dar cuenta que ahí vas a conocer a Dios en medio de las tormentas. Pastor amen. Martínez, una de las cosas que yo puedo notar también, hermanos, amén, que Dios usa las tormentas, amén, para disipularnos. Amén, porque todos necesitamos también verdaderamente tener un discipulado. Amén. amén, y ese discipulado es verdaderamente de tener esa fe en Dios. Yo digo que Dios no nos puede dar, amén, un ministerio. Amén, porque entonces, ah, si, si no pasamos por estas pruebas y estas luchas, amén, hermanos, entonces nunca vamos a crecer también en lo espiritual. Amén. Entonces yo digo que Dios todo el tiempo tiene que a usar algo, amén, aquí podemos mirar verdaderamente que nuestro Señor Jesucristo, amén, para mí en lo personal Dios usó las tormentas, amén, para los discípulos, para ver verdaderamente en dónde estaban parados, a ver hasta dónde estaba la fe de ellos, amén, y especialmente en Pedro, porque Pedro era el que todo el tiempo brincaba o resaltaba, amén, a preguntarle a Jesucristo este, cosas, amén. Entonces, yo puedo mirar aquí en esta historia amen, que Jesucristo todo el tiempo va a usar algo, puede usar hasta nuestras enfermedades, hermanos, amén, para verdaderamente dónde estaba parado. Yo puedo rápidamente decirle, amén, yo pasé por tres operaciones de mi columna cuando tuve un accidente, pero gracias a Dios, amén, Dios, Dios me, me, me dio esa fe, amén, de creer en Él y de, de, de estar verdaderamente creyendo en Él, porque cuando yo trabajaba, hermano, por lo tenía todo, pero cuando ya vivía, cuando yo me operaron, tuve que perder mi trabajo, me perdí mi trabajo, pero el Señor me enseñó en cinco años, amén, cinco años estás esperando en él y a través de esos cinco, desde esos cinco años, el Señor nunca me desamparó ni a mí ni a mi esposa ni a mis hijos ni a mi hogar, el Señor todo el tiempo suplía nuestras necesidades, tal vez no tanto en abundancia, amén, pero Dios lo que estaba haciendo en mi vida personal, el que él estaba cre haciendo crecer mi fe. Para el propósito que tenía más adelante en mi vida, amén, que era como pastor y tener una iglesia. Entonces, yo no puedo tener una iglesia si no paso por pruebas y luchas, si no paso por adversidades, amén, si no paso por enfermedades. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque si Dios no me pasara por todo esto, entonces muchas de las veces se nos hace fácil y cerramos el ministerio, cerramos la iglesia, porque no estamos preparados, amen. pastores, verdaderamente, para las, para las adversidades que vienen enfrente de nosotros. Le voy a decir algo, a través de esta pandemia muchos pastores cerraron sus iglesias. Mi pregunta es, ¿será porque no estaban parados verdaderamente sobre la roca? ¿O simplemente, hermanos, amén, dudaron verdaderamente que Dios los había llamado? A ser pastores a ese propósito en sus vidas. ¿Usted qué opina, pastor? Amén. A mí, en lo personal, algo que me maravilla en la historia anterior del capítulo 14, va de Mateo, cuando está diciendo de los panes, siempre va a venir una duda a tu vida. Y dice que la gente estaba reunida antes de que los mandaran la barca. Dice que estaban reunidos y de repente les mencionan ya no hay comida. Y en el 16, me gustaría leértelo, dice: si Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle a vosotros de comer. Y ellos dieron, ellos dijeron, no tenemos... Aquí sino cinco panes y dos peces. Wow. ¿Cuántos de nosotros, al igual que la barca, viene la lucha y viene la prueba? Y Jesucristo siempre se manifiesta y te dice, es que no es por tus fuerzas, es por las mías. No importa que cansado te sientas, siempre recuerda que con la fuerza de Jesucristo tú eres más que vencedor y eres capaz de lograrlo, Amén. eres capaz de hacerlo. Estas personas en la primera situación dijeron, no podemos ver el pan. No podemos ver los peces, solo tenemos cinco, solo tenemos tres, porque ellos estaban viendo humanamente lo físico con las fuerzas que ellos podían hacer. Jesucristo viene y les dice, hazte a un lado porque es con mis fuerzas. Y así el Señor les vuelve a repetir en la barca, quizás con tus fuerzas tú no puedas calmar la tempestad, pero con mi palabra y mi poder yo puedo lograr que se calme esta tempestad. Solo recuerda en confiar en quien fue el que te puso, en confiar quien te dio esa identidad y todo lo demás viene por añadidura porque simplemente oh, fuiste obediente. Pastor, eh, la duda, la duda y la fe son polos opuestos. No puede ser uno um, dudar, porque aquí vemos ahí en el capítulo, en el versículo 31 del libro de Mateo 14, 31, dice: Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? La duda. A veces dudamos que Dios pueda hacer un milagro. Déjeme decirle que este fin de semana estuvimos fuera, pero sabe que la gente se gozaba porque oía el testimonio de mi esposa cuando mi esposa fue sanada por Dios, porque Dios le prometió y lo cumplió. Ella no dudó. Ella creyó en Él y Dios, la, y Dios le, le dio esa sanidad del diálisis. Y eso es algo maravilloso, pastores, que así ah, nosotros tenemos que contar las maravillas y los prodigios de Dios. Y aquí Pedro dudó, y dice: ¿Por qué dudáis? Son dos, dos cosas opuestas, dos pueblos opuestos, la fe y la duda. Y eso es lo que nosotros debemos entender: que cuando Dios tiene las promesas para ti, persona, para ti, hermano, para ti, pastor, Dios sabe en qué lugar te va a poner y qué es lo que va a pasar, porque Él conoce todo. Amén. Jesús mismo sabía lo de la tormenta. Jesús mismo sabía para dónde llevaba aquel grupo de, de discípulos. Él sabía, por supuesto, Él sabía muy bien, porque Él es Dios. Dice que hasta los vientos le obedecen. Aún hay un predicador que decía: Viento, tú que hablas con Dios, cuéntale de mí. Y yo me imagino que el predicador le dijo, no, pues háblale tú, porque él está atento a nosotros. Amén. amén. Y ese es algo maravilloso. Por eso en la adversidad, sabes que Dios siempre se glorifica. En tu problema, en tu tormenta, Dios se glorifica, Pastor eh, Martínez. Amén. Una de las cosas que podemos mirar también aquí, hermanos, amén, que Pedro clamó a Dios. Amén. Y se me viene la palabra en Filipenses 4.6, amén, donde dice esto. Por nada estéis afanosos dice si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús una de las cosas hermanos amén que yo le he predicado a la iglesia y les he dicho muchas de las veces amén este, lo que Dios hace amén lo que Dios está diciendo que nosotros tenemos que venir luego, luego a orar al Señor porque nosotros como humanos dejamos nuestros pensamientos y se aún más allá Tan no pasan las cosas y nosotros ya estamos, ya estamos mirando, estamos pensando que las cosas ya van a pasar o ya pasaron. Mm -hmm. Amén. Me recuerdo me, me, me yo de, de, de esta persona. Amén. Esta persona estaba en su casa y le hablaron que su hijo había tenido un accidente. La madre se, se desespera y ella agarra el volante y sale corriendo porque ella se imaginó lo peor de su hijo. Pues para... para, para, para uh, para la tragedia que pasó, hermanos, es que ella también tuvo un accidente y ella no se puso el cinturón. Y dice que cuando ella tuvo el accidente, ella quebró el vidrio, amén, con su cabeza y se quedó atorada, pero de la desesperación que ella traía y que ella ya estaba mirando tal vez a su hijo muerto tal vez en el accidente, dicen que ella movía mucho la cabeza y ella sola se degolló cuando a su hijo no le había pasado nada. Y muchas de las veces, hermanos, amén, cuando miramos los vientos que se levantan, cuando miramos que vienen las tormentas, amén, ya sea de nieve, de agua, que se levantan tantas cosas, muchas de las veces empezamos a pensar lo peor. Está, no pasa nada y ya estamos pensando que nos vamos a hundir, que nos vamos a ahogar, que va a pasar esto, que va a pasar el otro. Muchas de las veces tus hijos salen de casa y lo primero que se te viene a la, a la mente es que les va a pasar un accidente, a lo mejor les pasó esto, les va a pasar el otro. Entonces la palabra del Señor dice que tenemos que orar todo el tiempo. Entonces dice que ahí el Señor guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. También el Señor guarda nuestro, nuestros corazones de que no nos vaya a dar un infarto. Amén. Porque muchas veces es lo que pasa. No, 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 nos dan, nos dan infartos, nomás de estar pensando, amén, uh -huh. del, del problema de la situación cuando todavía no pasa. Pues, uh -huh. uh -huh. Amén, qué tremendo. A mí, en lo personal, uh -huh. me gustaría compartirles algo. Hace algunos años, ya son alrededor de 12 años. Cuando viene a mi vida viene un problema. Ahorita el pastor hablaba y lo recordaba para que sea de testimonio para tú que dudas quizás del Señor o, o perdiste un poco la fe. Hace bastantes años, ya algunos 12 años, me da un preinfarto y ocasiona que me caiga y me ponen un marcapaso. Pero antes de ponerme el marcapaso, te quiero contar: cuando viene el doctor, me dice, Mira, Sergio. No más tenemos un marcapaso, pero tenemos dos malas noticias. Te voy a dar la primera. Hay una niña de cinco años que lo necesita. La segunda mala noticia es que hay un hombre de 65 años que también lo necesita. ¿Por qué te lo hemos de dar a ti? y yo estaba llorando y le suplicaba al señor y le decía señor si tú tienes un propósito en mi vida tú te vas a mover de una manera tremenda porque Amen. yo no sé qué va a pasar señor pero yo necesito un marcapaso para vivir cuando el doctor se arrimaba y cada vez se miraba más difícil la situación le voy a ser honesto entraba duda en mi corazón y de repente mi misma mente decía no me lo van a dar no me lo van a dar y qué va a pasar acaso me voy a morir porque es necesario que me lo pongan que me lo instalen y recuerdo que en esa noche invadió una paz mi corazón y me dijo el Señor, yo te voy a mostrar qué tan grande es mi misericordia. Amén. A la mañana siguiente cae el doctor y me dice, pastor, en ese entonces no era pastor, me acompañaba mi pastor, llega y le menciona al pastor, le dice, mira, te voy a decir algo, estaba mi madre al lado mío, cuando entra el médico me dice... No sé qué pasó, pero ya tenemos tres marcapasos y los tres van a recibir la operación ah, y te vamos a, a regalar 10 años de consultas gratis con un cardiólogo. Wow. ¿Sabe cómo se llama eso? El poder de Jesucristo Amén. obrando en el propósito de un Amén. hijo que él llamó. Amén. Sí, Amén. Y eso es lo que Dios hace cuando tú confías en Dios. Claro que va a entrar la incertidumbre, claro que va a entrar la duda, claro que te van a temblar hasta los pies, pero tú sigue caminando. Tú confías en el que te llamó, tú confías en el que te levantó y te sacó de ese lugar. Porque quizás ahorita tú que nos estás viendo en televisión, hay adversidades, vienen luchas, vienen pruebas. Quizás tú ni siquiera conoces del Señor y por eso nos traen esta mañana, para decirte que es un Dios de poder, que si te arrepientes de corazón, Él se va a manifestar a tu vida de una manera tremenda. Yo creo que hoy es el día en que tú le puedes abrir el corazón a Jesucristo y decirle, Señor, yo ya lo he intentado todo. Señor, yo me he cansado de tratar con mis propias fuerzas, pero ahora quiero que tus fuerzas se muevan. En mi vida, oh, qué tremendo testimonio ¿eh? de nuestro pastor Sergio. Eh, podemos ver aquí también en la palabra lo que eh, a, eh, ellos, los discípulos, querían estar en tierra firme. ¿Por qué? Porque estaba la tormenta. Oh, en los otros también pasa a veces que la tormenta nos, nos debilita la fe y a veces nos encierra en eso. Pero Dios siempre va a estar en el lugar correcto. Dios te ha puesto ahí en ese lugar y hay mucha gente que prefiere mejor, dice, no, es que yo no quisiera estar malo, no, a veces vienen las tormentas de, de enfermedad para que Dios sea glorificado. Amén. Y aún dice la palabra de Dios aquí, lo podemos ver bien, bien claro, ahí en el libro de Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Dios dice, en el mundo, mucha, los... los que estaban ahí en la barca, aún los marineros, aún ellos, ellos estaban ahí y dudaban. Pero al ver esto, que aún la barca se estaba moviendo para los lados, pero solamente cuando estaban ahí viendo el poder de Dios, la barca dice que todo se calmó. Cuando Jesús siguió caminando. Amén. Amén. Una de las cosas que también podemos mirar aquí, hermanos, amén, es. A, se me venían muchas cosas ahorita. Cuando vamos con el doctor, ¿no? Muchas veces los doctores nos dan una mala noticia y ahí es cuando también nuestra fe, amén, este abaja y nos, nos entra la duda, amén. Pero aquí Jesucristo le dice, le, le dice a Pedro, hombre de poca fe, amén. Y ahorita le damos gracias a Dios, hermanos, amén, que estamos levantando un grupo, amén, o un, un equipo, perdón, más bien, de varones, que nos llamamos hombres marcando la diferencia. Y ahí es donde nosotros queremos también entrar, amén, que, no, que, que varones, que tengamos esa fe en Dios, que este tiempo verdaderamente de levantarnos, amén. Le voy a decir algo, tal vez, amén, el mar, las olas, amén, no eran tan pesadas como, como pensamos, amén, pero una de las cosas que verdaderamente tal vez estaba hundiendo a, a Pedro era su propia fe y esa es la fe que nosotros queremos levantarte, hermanos, amén. Ah, como, como, como siervos de Dios, como hijos de Dios, de, de que te levantes, que es el tiempo, amén. Y ahorita, este, rápidamente, vamos a tener nuestro segundo servicio de varones, amén, el 29 de este mes de noviembre a las 7 de la tarde, amén. Ahí en el Ministerio Alcance Esperanza, la dirección es 95 Norte Walnut Street, ahí lo ahí los esperamos. Y a usted, pastor, con sus varones, amén, tráigaselos. Créame que Dios todo el tiempo tiene una palabra, amén. de de, de esperanza de fe y de amor para cada uno para cada uno de nosotros amén pastor sergio pastor amén pues así uh, igualmente va les hago la cordial invitación a este grupo ¿va? de hombres marcando la diferencia. Yo creo que hay hombres valerosos, hombres con un propósito aguerrido, ¿va? que no nos llenamos y no es suficiente lo que Dios nos da. Si tú eres un tipo de esos varón, que quiere buscar más de la presencia de Dios y te quieres llenar, te hacemos la bienvenida, al igual a toda persona, igual si tú no eres creyente, te hacemos la invitación. Si eres un varón que ha estado buscando unirse a los caminos de Dios, este es el momento adecuado, es el momento perfecto para que tú te arrimes. Y... Y conozcas un poco de cómo trabaja el ambiente cristocéntrico, porque lo hacemos con un corazón dispuesto a ayudarte, un corazón dispuesto a ser amigo tuyo, si eres pastor, si eres ministro, al igual que hacemos la invitación para tus varones, uh -huh. para tus líderes, para que podamos compañerizar como un solo cuerpo en Cristo, y así vamos a estar pasándole el lugar al hermano. Sí, pastor. Es, muy, es muy conveniente ¿va? Y, y provechoso de estar reunidos los pastores, la palabra dice... Cuán bueno es estar juntos los, los hermanos en armonía, Man. ¿va? Entonces, todo este propósito es de. La visión es de parte de Dios para este grupo que estamos juntándonos, los pastores, evangelistas, eh, varones que quieren, eh, como eh, se llama el grupo Marcando la Diferencia, hombres marcando la diferencia en esta ciudad. Y, y vamos a abarcar varias ciudades porque el Señor tiene un propósito para que se levanten esos varones, esos pastores Amen. caídos, esos pastores que están ahí solos. Que oremos unos por otros y oremos con ellos, ellos oran con nosotros. Es un apoyo fraternal sobre todo. ¿ah? Y, y eso es lo que estamos hablando, pastor, ahorita. Amén, no, y gracias amén, al amén. Señor porque Dios tiene esa, ese control de nosotros y hasta ahorita vamos bien. Y está hay mucha oración, hay mucha gente que está orando por nosotros. Amén. Pastor Sergio. Amén, así vamos a estar dando lugar ¿va? para uh -huh. leer las peticiones, las oraciones, para tener tiempo para orar por ellas. Así vamos a estar mencionándolas. Esta petición viene de la hermana Vázquez. Dice, estoy agradecida con Dios por esa palabra que trajeron el día de hoy. Dice, les pido por mi hija de ansiedad que, está en la pres que tiene pres presión alta y por su hija Rosy también. También dice Arturo Domínguez, liberación de alcoholismo, estoy cansado. Uh, nuestra hermana Guadalupe Carol, liberación de drogas por su nieto, dice por su nieto Joshua y su amigo Alvin que está en el hospital. Dice Raquel, salvación y liberación por su hija. Nuestra hermana Manuela, dice sanidad en mi cuerpo y es la misma persona hermana Manuela también por José Luis gracias y favor por su oh, gracias y mucho favor por su trabajo dice nuestra hermana Elba dice orar por Víctor en sanidad prosperidad y sanación pronta de su intestino oh, y la familia González protección y salvación también aquí la, la, la hermana Nicole quiere queremos por Benita sanidad y liberación, a la hermana María que oremos por Olga sanidad y liberación, y también María Armenta a mí que quiere queremos por Juan Ramón sanidad y protección restauración salvación y también Vicky quiere queremos por ella y su hija Isabel sanidad y salvación y Margarita protección y uh, libertad. De espíritu, hermana Marta, quiere que oremos por Raúl, finanzas y protección. protección Sara, sanidad y protección. También este, nos piden oración por María Reyes, María Reyes, sanidad y protección. Eh, también por Ramona, sanidad y restauración en el, que está en el hospital. También por la familia García, sanidad y salvación y protección. También por Leti, este, que... Te, eh, que eh, sanidad y protección también, y también por Juanita Esther Rodarte, por su hija, sanidad y protección, por Carmen Vela, sanidad, su nervio asiático, que padece de nervio asiático, también por la familia Carrasco, sanidad y por su matrimonio, y también Patricia pide por Carla, salvación y paz en su corazón Amen. y Patricia y Natali sabiduría en su escuela y que Dios le dé ese espíritu de retención. Amén. Amén. Yo quiero orar por las peticiones. Amén, pues así vamos a estar orando ¿verdad? por cada una de las peticiones que ustedes expusieron. Recuerda también que puedes hacer un donativo a este número que aparece en tus pantallas si necesitas más información para que siga siendo de bendición este programa a tu vida y no solo a tu vida, sino a las gentes que no tienen una manera de cómo congregarse en una iglesia. Y así vamos a estar poniendo estas peticiones Aquí. en las manos del Señor para que el Señor tome control de ellas. Padre, gracias, en esta preciosa Señor. tarde, Dios, venimos agradecidos sí, contigo, Dios, Padre, gracias, pidiéndote padre. que tú tomes control, Padre, sobre cada una de las Señor, peticiones todo lo que, Dios, que, que fueron en expuestas este lugar, en esta padre. mañana, sí. Dios. Creemos sí. que a través que de tu veces Espíritu la tormenta, Santo, Padre, sí, tú vas a traer sanidad sí, a cada no una de las personas, Padre. Vas a sanar Jesús, ese intestino, tu Dios, que nos pidieron, Padre. Y vas a traer esa protección, esta muchacha de San Predición. Porque tus ángeles, Dios, acampan alrededor de cada uno de ellos. y declaramos victoria declaramos no sanidad, no declaramos prosperidad en tu precioso nombre por porque tú eres el único enfermas, capaz para, de, de los transformar los estos estos estas peticiones horas, en milagros enfermas, futuros, padre, salud, sí, señor, creemos señor, que creer, a través de estas se peticiones se te vas a manifestar no Dios y vas a hacer que estas personas se arrimen a ti Padre, porque vas a dar testimonio Dios de lo que tú eres a través de esta sanidad, nos unimos Padre, tu palabra dice que donde dos o tres estén reunidos, ahí estará tu presencia Dios y nos unimos a estas peticiones para que tu presencia se manifieste, Dios. Y no solo se manifieste, sino de una manera sobrenatural, Dios. Te agradecimos por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer y por lo que estás a punto de lograr. Y todo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, la victoria es tuya, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, porque tú nos das la salida para todo. Estamos ahorita aquí unidos, sabemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Eh, si estás pasando por esa tormenta, no te desanimes, sigue adelante, sigue adelante, pastor, sigue adelante a aquellas personas que, que están pasando por enfermedad ahorita y... Pero gloria a Dios porque Él él se glorifica. Y si tú quieres venir a los pies del Señor, habla al, al canal y para hacer oración por ti. Amén. amén. Pastor Sergio. Una de las cosas rápidamente, hermanos, amén, los queremos invitar a, a, a hombres marcando la diferencia. Amén. Somos somos un equipo amén, que, que el Señor está empezando a formar. Amén. No se olvide que lo esperamos el 29 de noviembre, lunes a las siete, hasta las 7 uh, de la tarde. La dirección es Hermanos en la Iglesia el Ministerio Alcance Esperanza. La dirección es 95 North Walnut Street. Amén. Los esperamos. Si gusta llamarnos, en mi número es 915-831-0344. Soy el pastor Lorenzo Martínez, Amén. hermano. Dios te bendiga. Mi número es el pastor Ávila. Mi número es el 915-626-4811. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Esta, este día y mi, mi nombre es el pastor Rosendo Ortiz. Mi número es 915 834 9318 y, y qué bueno que nos acompañó aquí en, en el canal y uh, libres en el amor de Cristo, ah, estamos unidos aquí. Amén. amén. Y esa es una bendición. Los esperamos, los esperamos Somos el próximo Hombres marcando amén. la diferencia. Dios me los bendiga. Anímate, Pastor, vamos.